La lucha no cede y es imperante que la mujer goce de su libertad y esté exenta de la violencia de género en todas sus facetas. Así lo dijo la directora del Instituto Estatal de la Mujer. Vimos en 2008 un poco más de 5.000 casos en los 13 municipios donde tenemos presencia en la región. Los centros de justicia, bueno, ellos lo tienen incluso publicado en su página, aproximadamente 14.000 casos de mujeres. Estos casos son expedientes abiertos en el centro o en el instituto, no son propiamente denuncias. El número de denuncias, pues, es un tema que la fiscalía es quien oficialmente lo puede dar. Sin embargo, celebró grandes logros para la mujer y dijo que al final de 2018 en el tema de educación fue mejor. De muchas mujeres que terminaron educación preparatoria, que estudiaron en los centros de justicia, casi 300 mujeres terminaron su educación preparatoria y esto implica un cambio para ellas. Y agregó que en lo que va del año hay inscritas 100 mujeres más. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó Enrique Hurtado.